bienvenidos a nuestros alumnos. Hoy estamos acompañados de unos chicos que nos vienen a decir lo divertido que puede ser la escuela y cómo nosotros podemos hacer un cambio dentro de las instalaciones del plantel. Ellos son los chicos y la chica de la Escuela Secundaria Técnica número 61. Ah, vienen bien prendidos, o sea, traen así una onda como que acaban de venir de una fiesta, ¿no? O sea, ya vienen así como con el ritmo y todo, ya hasta estaban bailando ahorita, no deberían de verlos. Vamos a intentarlo de nuevo. Ellos son los chicos y la chica de la Escuela Secundaria Técnica número 61. Ah, ¿verdad? Que se oye otro ritmo. Sí, lo que pasa es que vienen de muy lejos y entonces ya vienen como medio cansados, ¿verdad? Ya. Ah, claro. Bueno, los profesores, ellos traen su propio ritmo, pero ahorita nos lo van a explicar. Pero ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 61, que está más o menos por, ¿quién me dice? Cuautepec. Ah, con el micrófono, a ver, acá, en Cuautepec. Cuautepec, Barrio Alto. Ok, entonces, cerquita, aquí como a media cuadra, ¿no? Ajá. Entonces, por eso ya vienen así como cansados, el tráfico, las manifestaciones, y entonces ya llegaron el sol, que ahorita está súper fuerte. Entonces ya tenían mucho calor, por eso aquí vinieron ya sin sudadera y todo. Muy bien, chicos. Si nos haces favor, Luis, de presentarnos el proyecto. Hagamos un cambio. Buenas tardes a todos aquellos que están acompañándonos en esta transmisión. Somos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 61, Dr. José María Luis Mora, del turno vespertino. Mis compañeros Omar, Kelvin, Armando, Abigail y un servidor, Luis Ángel, hemos venido a presentarles nuestro proyecto, llamado Hagamos el Cambio, Transformando a la Escuela. A continuación pondremos a su consideración los pormenores de este proyecto, que fueron considerados como los más importantes. ¿Por qué destinamos transformar la escuela? Por mejorar la imagen del plantel y buscar un comienzo para una educación de calidad. Ok, ese sería entonces el objetivo, ¿no? ¿Por qué decidieron buscar un cambio, una transformación en su escuela? Porque querían ver una escuela diferente, una escuela mejor, ¿no? En las cosas visibles, pero también en las que a veces no observamos con detenimiento. Y de eso nos va a platicar un poquito más Abigail. Sí, bueno, estuvimos con algunas preguntas a algunos alumnos del plantel. ¿Qué te molesta o te gustaría cambiar en tu escuela y o comunidad? Algunos de ellos nos respondieron con que empezarían cambiando la pintura, ya que no les gustan las paredes grafiteadas con cierta falta de fachada en las afueras del plantel. ¿Qué experiencias has vivido que no han sido muy agradables y quisieras cambiar? Que algunos de los maestros no son del todo buena onda, nos dan muy cortas las fechas de los exámenes. Si estuvieras a cargo, ¿qué eres diferente? Contar con el presupuesto para cambiar la fachada, color del plantel y mejorar canchas de básquetbol e implementar el deporte y mejorar alimentos en la cooperativa. Ok, entonces todo partió de una encuesta que ustedes realizaron, sí. ¿Que ustedes mismos hicieron las preguntas? Sí. Ok, ustedes decidieron que le iban a preguntar a sus compañeros y de ahí surgieron estos resultados. Exactamente. Que querían cambiar la fachada de la escuela, las canchas, motivar al deporte, y por ahí mencionábamos algo académico, que los maestros les avisaban sobre los exámenes muy cercana a la fecha. Exacto. Ok, entonces esos son algunos de los proyectos que ustedes están llevando a cabo, porque este proyecto está iniciando, pero todavía esperamos ver conclusiones a largo plazo, ¿verdad? Ustedes son chicos de ¿tercer grado? Sí, tercer grado. Ya van de salida, pero están dejando un muy buen proyecto en la escuela para sus compañeros, porque están pensando en que, bueno, ustedes ya van hacia el nivel medio superior, pero hay quienes van a pisar esta escuela y deben de sentirse orgullosos de pertenecer a la 61. Ok, ¿qué más me cuentan de Transformemos? ¿Cómo se llama? Recuérdenme. Hagamos un cambio. Hagamos un cambio. ¿Quién? Ya todos se quedaron así. ¿Quién seguía? Tú seguías. ¿Quién seguía? Seguía Kelvin. Sí. Bueno, yo les voy a decir las problemáticas. Unos son bebederos innecesarios en el patio, ya que hay bebederos que no se ocupan y dejan basura en ellos, haciendo que se tapen. Goteras en algunos salones del plantel.
se transmina el agua en algunos salones, especialmente en la aula 10. Los baños son bastante antihigiénicos. Los baños se encuentran en un estado no muy agradable. Basurero trasero con mal olor. El basurero en la parte trasera, ya que el camión de la basura no es muy constante. Fachadas exteriores e interiores desgastadas. Algunas de las paredes se están descarapelando por la transmisión del agua, ya que el impermeabilizante ya caducó. Falta de comida saludable en cooperativa. En la cooperativa venden pura comida chatarra. Conductos de cables al aire libre. Conductos de cable que se ven a simple vista y están muy bajos, ya que hay probabilidad de riesgo para los alumnos. Y pintar la escuela de un color agradable. Ok, entonces estas son las problemáticas que identificaron a partir de estas preguntas que les realizaron a sus compañeros. Y vaya que están muy identificadas, o sea, son muy específicas. Sí. Porque a veces decimos, pues es que hay algunos problemas en la escuela. Pero ustedes ya saben cuáles son los problemas, ya los identificaron en una primera etapa del proyecto. Y identificaron que esos son problemas que tienen solución. ¿No? Porque hay veces que decimos, es que la escuela está en una zona que, bueno, pues eso ya no está dentro de nuestras capacidades. Pero ustedes identificaron cosas que sí se pueden cambiar, que sí podemos transformar, ¿ok? Exacto. Después de eso, ¿qué continúa en el proyecto? Tenemos otras problemáticas que serían que algunas ventanas están selladas y por lo tanto hay menos ventilación. Se puede observar riesgo al tener una ¿cómo se dice? Okay, y de eso estamos viendo imágenes ahorita sobre las ventanas que están selladas. Eso ¿qué significa que las ventanas estén selladas? Que por causa de los alumnos podemos ocasionar accidentes. Ah, ok. O sea que las ventanas no pueden abrirse, que no puede entrar el aire. Ajá. Ok. Y eso, pues, en la primera fase de la escuela, digamos, esas sí se podían abrir. Ajá. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué están selladas? Eso es lo que no tenemos muy claro todavía. Ah, ok. Entonces están identificando cuál fue la causa. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Otra problemática es que en la coladera hay madera en lugar de cemento para sellarla. Ah, ok, hay coladeras destapadas que pues son un riesgo también para ustedes, ¿no? Sí. Y también de todo esto que nos está mencionando Omar, estamos viendo las fotografías de esto que está sucediendo en su escuela, ¿no? ¿Qué más? También se puede observar en algunos pasillos con la pintura desgastada. Uh-huh. Se observa un cuarto con mal uso, se puede observar que se encuentra uno que otro tubo fuera de lugar. Bueno, también hay lugares inapropiados. ¿Hay lugares inapropiados? Ajá, o sea, los tienen mal usados. Ah, ok, hay lugares que están inapropiadamente uh-huh. usados. Bien. Ok, dije, porque hay lugares inapropiados como bares y discotecas o cómo. No, más bien, hay lugares que no se está haciendo el uso adecuado, que no se está haciendo, pues nada, digamos, ¿no? Hay que se podría usar para otra cosa. Ok, bueno, ya vimos las problemáticas, ustedes las identificaron, lo platicaron con sus compañeros. ¿Qué podemos hacer con esto? Lo que queremos es cambiarlo, así como estamos en el proyecto Hagamos un Cambio, nos dimos a la tarea de elegir esas principales problemáticas para poder lograr cambiar eso. Son muchas problemáticas. Sí. A veces, bueno, ahorita que las comentaron, decimos, ay, bueno, son pequeñas, ¿no? O sea, pues podemos pintar, cambiarlo, pero en realidad son actividades que, bueno, necesitamos el apoyo económico y el apoyo de mano de obra de nuestros compañeros. Exacto. ¿Cómo es que van a organizar todo esto? Bueno, estábamos platicando en equipo, realizar como unas campañas para pedir ayuda a nuestros compañeros. Okay. Y lograr con eso el cambio. Okay, entonces lo primero es difundir. Difundir la campaña, difundir cuáles son los problemas que ya hemos identificado y entonces convocar a nuestros compañeros a que juntos hagamos el cambio. Y tienen lo más importante y lo más difícil a veces, la iniciativa.
el querer cambiar, el saber que hay algo mal, pero establecer opciones para el cambio, ¿no? ¿Qué opciones han pensado para estas problemáticas que ya identificaron? Lo están pensando. Acá. Pues una problemática seria sería la imagen de nuestra escuela. Es muy, muy triste. Como que no te motiva para trabajar, para poder estudiar. Esa es una de las que hemos decidido cambiar principalmente. Ok, eso es muy cierto. A veces, bueno, yo creo que hasta en sus cuartos, cuando sus mamás deciden, lo vamos a pintar de color salmón, porque se ve bien padre y estaba en oferta, ¿no? Y tú dices, ¿es en serio? Y no les gusta y no se sienten bien en sus habitaciones, ¿no? Y cuando ustedes eligen el color, aunque sea negro, que luego ahí hay unas ondas medio raras, pero bueno, cada quien sabe lo que le gusta, pero lo pintan de un color negro y le ponen ahí sus pósters y entonces ustedes se sienten bien con eso. Entonces también así la escuela, porque es un lugar en donde pasamos mucho tiempo. Entonces, lo primero es cambiar el color de la escuela. Sí. Ok, y cambiar también la apariencia, porque a veces no nada más es el color, también podemos proponer algunas cosas. Ya decían allá, por ejemplo, que el graffiti es un problema en la escuela, que hay muchos grafitis en la parte exterior de la escuela. Bueno, a veces el graffiti nosotros, o los jóvenes lo defienden mucho, ¿no? Dicen, bueno, es que el graffiti es una forma de expresión y nosotros también tenemos derecho a expresarnos. Y sí, es cierto. ¿Qué tal convocar a un concurso y para que los graffitis sean graffitis que de verdad motiven, sean artísticos y te motiven a estudiar y sean con una temática de educación, ¿no? No nada más que sean ahí, te amo María, atentamente el José, ¿no? Pues, o sea, si eso no te motiva nada. Bueno, a lo mejor a María la motiva mucho, ¿no? Pero a los demás no nos motiva a estudiar. Entonces, que haya motivación. Vamos a darle la oportunidad al profesor para que se presenten y para que nos platiquen un poco más desde la docencia y de este lado que tenemos al coordinador, saber qué estamos haciendo en cuanto a este proyecto, cómo vamos a apoyar a los chicos, qué es lo que queremos obtener. Primero de este lado con el profesor. Sí, buenas tardes. Una de las cosas que debemos de poner, que debemos de tener siempre presente, es que lo principal ahorita es la motivación de los muchachos en querer resolver y dejar algo patente de aquí en adelante. Porque son alumnos de tercer grado, son alumnos que ya se van de la escuela, pero que quieren dejar una huella dentro de la misma, ¿sí? Esa es la base principal y lo que se les ha comentado a ellos. Otra de las cosas es el que se les dio también una línea abierta, no se les marcó algo específico. Son ellos los que deciden en su momento qué problemática van a atacar, ¿verdad? Ahora, como lo acabas de mencionar, queremos saber cómo se va a atacar. Hemos platicado con las autoridades, un servidor ha tenido contacto con mi coordinador y con otras, con las autoridades. Hemos dado alternativas de solución. Mencionabas hace un momento lo de los grafitis. Precisamente hace como un mes platicaba yo con la subdirectora de la escuela y decía yo, ¿por qué no hacer un concurso? ¿Por qué no hacer un concurso? Al maestro se le ocurrió después, vamos a hacer un concurso, pero de un mural. Hay el espacio suficiente, hay paredes suficientes para poder hacerlo. ¿Qué es lo que se piensa hacer? Primeramente, bajo iniciativa de los muchachos, ¿verdad? Convocar a padres de familia. Porque recordemos, la escuela se maneja en tres ejes. Alumnos, que son el eje principal, maestros, que es el segundo eje, y padres de familia, que es el tercer eje. Sin uno de los tres falla, todo se va al traste. Entonces, bajo la premisa de los muchachos que ahorita ya están dando todos los pormenores, el paso siguiente es, primero, hacer la campaña, ¿verdad?, para concientizar o tratar de concientizar a los muchachos de la escuela en general. Posterior a eso, en coordinación con los tutores, en coordinación con autoridades del plantel, llevar a cabo juntas con padres de familia y que esas juntas, de esas juntas salgan acuerdos para mejorar la escuela. Una de las cosas que yo les manejaba a los muchachos es la logística de los colores que más
llaman la atención a la gente. Ellos estuvieron de acuerdo, hicieron una pequeña investigación, ¿verdad?, de frente a primeramente pintar la escuela de un color diferente. ¿Para qué? Para que los muchachos que se queden dentro del plantel se motiven y más que nada acudan y recomienden a la escuela a futuro, ¿sí? Porque debemos de pensar a futuro. Vuelvo a repetir, ellos, a pesar de que son alumnos de tercero, quieren dejar huella, quieren dejar algo patente, y por eso están haciendo esta iniciativa, que no se va a lograr de aquí a mañana, que no se va a lograr en un mes o en cinco meses, se va a lograr, ahora sí que con más tiempo y con más trabajo. Ok, muy bien. Y del lado de los directivos, tenemos aquí al coordinador, porque como ya decía bien el profesor, bueno, los ejes están fundamentados, claro, en los chicos, que ya están haciendo su trabajo, en los profesores y en los padres de familia. Y ustedes como directivos, ¿qué propuestas están viendo entre los chicos? Hola, primero, buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente, nosotros estamos apoyando a nuestros maestros y nuestros alumnos por medio de facilitarles todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Ellos están buscando desarrollar las competencias contextualizando los contenidos que el programa nos está marcando. Este programa nos marca que los alumnos deben de ser críticos, analíticos y reflexivos. Ellos identifican los problemas, buscan la alternativa de solución, elaboran un plan de trabajo y al final ejecutan esas acciones. Ellos están en ese paso. Ellos están ahorita en identificar los problemas y ver hasta dónde está su alcance. El maestro, que es su guía y es su acompañante, les está permitiendo esa libertad por medio de la motivación, por medio de guiarlos hacia identificar los problemas más relevantes y aquellos problemas que podamos atacar. Hace un momento hablaste de problemas que no pueden, no están a su alcance, no están en las posibilidades de sus manos, pero ellos sí tienen, por ejemplo, el resolverle el caso de la pintura de la escuela. No nada más es voy a citar, a convocar a los papás, y no, podemos ir un poquito más allá, podemos buscar ayuda externa, por ejemplo, ir a las compañías de pintura, a las fábricas de pintura que nos donen pintura, podemos meter oficios a la delegación. O sea, es una serie de situaciones que nosotros tenemos que ir guiando y que viene en nuestro programa de estudios. Claro, es como enfocar a los chicos, ¿no? Como dirigirlos. Ellos tienen las ideas y nosotros les vamos a dar las herramientas. Tanto las herramientas en cuanto a conocimiento como las herramientas materiales para que ellos puedan disparar estos sueños. Y claro, bueno, ustedes chicos están formándose no solamente como estudiantes, ahora ya están siendo líderes, porque van a ser seguramente chicos que van a invitar a los demás compañeros a que se involucren. Y hace rato, antes de entrar al programa, me estaban contando que ustedes, todos ustedes, pertenecen al laboratorio de electricidad. Y cuéntenme entonces qué relación tiene este laboratorio con el proyecto y sobre todo cómo van a invitar a los demás. ¿Quién me quiere contar esa parte? Ay, a mí me encanta porque Abigail es la única chica y es la que ha estado dirigiendo, ¿eh? Ahí se ve cómo las mujeres usualmente somos las que llevamos la batuta. Para quien decía que éramos el sexo débil, ¿eh? Ahí, chéquenlo nada más. Hagan anotaciones. Gracias. Bueno, principalmente nuestro maestro de electricidad, estábamos en una clase normal y nos comentó sobre este proyecto, nos dijo cómo funcionaba y nos motivó a formar equipos. Era quien gustara, no era obligatorio. Y nosotros decidimos juntarnos, dijimos, ¿por qué no lo intentamos? Y pues se dio y aquí estamos. Ok, entonces ustedes son un equipo. ¿Hay otros equipos que también están trabajando en otros proyectos o en el mismo proyecto? ¿O cómo está esta situación? Somos varios equipos, sí lo estamos trabajando. Estábamos trabajando en el mismo proyecto, pero desde ¿cómo se dice? Identificamos el mejor y... Y trabajaron sobre el que tenía una mejor propuesta, digamos. Sí. Ok, y aquí estamos, dice Abigail.
Y después de tanto trabajo, aquí estamos. De este lado, los chicos, quiero oír sus voces. Ustedes díganme, ¿cómo invitar a los demás compañeros? ¿Ya están hablando con los demás? ¿Ya les están diciendo, oiga, nosotros tenemos esta propuesta? ¿Ya están pensando cosas específicas por hacer? Aparte de cambiar la escuela, motivamos a los chicos de primero, de secundaria, para que nos ayuden a pintar, a juntar recursos para lograr el cambio. Ok, entonces, el primer objetivo son los chicos de primero, sí. Que ahorita, bueno, finalmente, pues ellos son los que más van a disfrutar la escuela, ajá. Claro, y también porque ellos, pues, vienen ya motivados porque están integrándose a las filas de secundarias técnicas, ¿no? Sí. ¿De qué lado? ¿Qué otras ideas hay? Bueno, pues, sería más bien mandar, ¿qué? ¿Opciones? Ajá. Para a ver quién nos quiere ayudar, apoyar. Ok, están buscando opciones. De quién puede contribuir al proyecto. Sí. Muy bien. De este lado, José. Kelvin. Kelvin. Ya le estoy cambiando el nombre. Ok, Kelvin, platícanos, ¿cómo se han sentido, cómo te dicen tus compañeros, cómo te sientes tú participando en este proyecto? Pues ahorita yo me siento bien, feliz de estar aquí y pues mis compañeros lo saben porque no he estado en las aulas y me dicen que en dónde estoy y todo eso y les digo que estoy haciendo un proyecto. Ah, okay. Te preguntan, ¿qué pasa? ¿A dónde te vas? Okay, y estás, están formando este proyecto. Entonces, ya les decía al principio del programa que ustedes apenas, ahora sí que están diseñando el proyecto. ¿Cómo es que lo van a llevar a cabo? ¿Cuáles van a ser las facetas? Todavía no tenemos resultados como tal a gran escala, porque ya lo mencionaba el profesor hace rato, no es un proyecto que mañana ya tenemos fotos, ¿no? Del mural, o que pasado mañana ya sembramos algo, no. Lo que va a suceder es que es un proyecto a largo plazo y también debe de ser un proyecto de conservación, porque a lo mejor hacemos un mural muy padre, pero pues si mañana ya está grafiteado, pues volvemos a las mismas problemáticas, ¿no? Igual, por ejemplo, lo que mencionaban hace rato en el caso de los baños, pues es un problema que podemos resolver entre nosotros, ¿no? Entonces, ojalá que sea un llamado también para sus compañeritos de primero y para los de las generaciones que vienen, de seguir con este proyecto y de que no sea de este año, que sea para siempre en la técnica 61, ¿no? Bueno, chicos, pues muchas gracias, les agradezco haber venido hoy a DGES TV y a que nos platiquen de esto y ojalá se pueda repetir en otras escuelas, porque seguramente hay otras técnicas que también necesitan transformar su escuela. Y bueno, pues aprovechamos estos últimos momentos para que ustedes envíen sus saludos. Y empezamos de ese lado, allá con Omar, para que tenga oportunidad de enviarle un saludo a todos sus fans. Allá, por favor. Bueno, pues le damos las gracias a todos los que nos están mirando. Ok. Un saludo a la técnica 61. Un saludo a todos mis compañeros que me están viendo y que me apoyaron en mis cosas, en cuidarlas, en lo que yo estuve afuera en el proyecto. Ok. ¿Acá de este lado? Bueno, pues yo quisiera agradecer a todos los profesores que nos estuvieron apoyando y a los compañeros en general por darnos ese apoyo. Yo quisiera dar las gracias a mi profesor de circuitos eléctricos porque la verdad ha sido de mucha ayuda y pues a todos mis maestros y compañeros. Ok, y también el profesor, por favor. Pues ante todo agradecer, en este caso, a los muchachos que son los principales actores de este proyecto, ¿sí? Motivarlos cada vez más. Gracias, de un tiempo a la fecha, ha habido un acercamiento mayor de las autoridades del plantel hacia ellos y eso es benéfico para todos. Sí, esperemos que esto siga de esta manera, que esto siga como debe de ser así. Y se los dije ayer y se los he estado diciendo desde que empezaron esto. La seguridad de ellos es lo que cuenta ante todo. Siempre deben estar seguros de lo que deban, de lo que van a hacer, porque de aquí se plasma hacia el futuro. Muy bien. Y de este lado, el coordinador.
Muy bien, agradecemos el tiempo y la oportunidad de estar aquí con ustedes. La técnica 61 se encuentra en un proceso de cambio. Muy pronto van a ustedes escuchar de todos los cambios que estamos y esperamos lograr, ¿sí? El dar y fortalecer las competencias de los muchachos es nuestro objetivo y buscar una educación de calidad para esta escuela. Seguramente vamos a seguir escuchando de la técnica 61 y cuando tengan sus primeros frutos, ya saben, los invitamos a regresar, a que nos platiquen cómo les fue, a que nos digan y seguramente cuando ustedes vayan en el cierre del ciclo y se despidan de la escuela, ¡ay, hasta suspiran! ¡Me encanta! Así de... Cuando se vayan de la escuela y se despidan de las instalaciones, que nos vengan a platicar. ¿A qué le dicen adiós? ¿Qué han cosechado? Bueno, pues nosotros no nos queda más que agradecerles por estar hoy aquí y como siempre le enviamos un agradecimiento especial a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, porque gracias a él, pues ustedes y nosotros podemos estar hoy aquí compartiendo todos estos proyectos. Les agradecemos mucho, le agradecemos a toda el plantel, a todos los docentes y los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 61, porque bueno, hoy ustedes vinieron a representar, pero todo el trabajo está allá. Entonces les mandamos un saludo, una felicitación. Esto fue nuestros alumnos de GSTV, porque de GSTV te ve aprendiendo, y nosotros los esperamos mañana con un programa más. No se lo pierdan porque la próxima semana ya les estaremos invitando a los programas que vamos a tener en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en el CONACYT. Así que no se pierdan nuestras transmisiones desde allá. Adiós, adiós. Lo primero que ven en ti es esto, tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.